me ha hecho despertar este día. ¿Saben que cada día que uno cumple años da una emoción despertar y decir, por Dios, gracias por este nuevo año de vida? Gracias, Ecuador, por hacerme vivir, porque estoy viva por ti. Gracias. Ahora sí empezamos, chicos. Muy buenas noches a todos los televidentes, detectives de famosos, aquí como siempre, al pie de la información. Y básicamente decirle, Diva, feliz cumpleaños y que Dios la siga bendiciendo. Toda esta sorpresa es de parte de toda la producción y todo lo que la consideramos a usted. Hoy, tras ser el cumpleaños de Sharon la Diva, varios talentos de pantalla le envían el respectivo saludito. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Trabajamos juntos en Sharon y los especialistas. Aprendí muchísimo allá contigo, con toda la gente, con José Romero. Te deseo lo mejor del mundo. Eres una persona que sabe lo que hace, que la verdad es que cada vez, pues impresiona al público con una y con otras cosas. Estás innovando. Te felicito, Sharon. Eres grande y sigue adelante, que te vaya súper bien. A la Diva de Divas, feliz cumpleaños, amiga querida, que Dios te bendiga, me encanta, sabes que yo admiro a esta mujer, porque es una mujer súper trabajadora, es un ejemplo de superación, y bueno, pues aparte, yo que la conozco, puedo decir que es un ser humano espectacular. Bendiciones y que Dios te bendiga siempre. Ay, que cumpla muchos más, que la pase muy bien, que Dios la bendiga con muchos años más, con mucha salud, con muchos éxitos en su carrera profesional. Sharon, te mando un beso gigantesco, que sigas cumpliendo muchísimos más, y para todos un abrazo enorme. Feliz día. Bella, Sharon, te mando un saludo súper especial, que este y muchos cumpleaños más lo celebres por todo lo alto, con esa alegría que te caracteriza, que la pases lindo en familia, con tus amigos, con la gente que te quiere y con la gente que te sigue. En Detectives de Famosos, al pie de la información, Cristian Castillo. Desde quiera mucho, mi amor, vaya. De parte de Giovanni, el
se hace presente su hermana, Sol. O como ella le dice, Solcita. Ya te quiero decir que te tengo mis pensamientos, mis oraciones, te mando un beso enorme, sobre todo hoy en tu cumpleaños, que la pases muy bien. Gracias, Solcito, gracias, porque yo sé cuánto le cuesta a ella salir en cámaras y decir lo que dice, porque no le gusta salir en todo este show business. Estoy, de verdad, muchas gracias, muy emocionada. Pero ahora, Diva, ya he dicho sorpresa tras sorpresa. La mini diva Samantha también se pronunció. ¿Y qué será lo que Samantha admira en su madre? Veamos la nota. Hoy en el cumpleaños de nuestra diva Sharon la hechicera, su hija Samantha Grace se hace presente a este festejo y esto le dice: que gracias por todos esos maravillosos años que me ha acompañado, que me ha apoyado, que me ha reprendido cada vez que necesito. Va a estar conmigo siempre y eso es lo que me ha demostrado todos esos años. Que pase lo que pase, siempre vamos a estar juntas, luchando por todo. También nos cuenta quiénes son los mejores regalos que Sharon ha recibido en su vida. Ella dice que nosotros somos sus dos mejores regalos, pero yo creo que ella nos ha dado el mejor regalo del mundo a mi ñaño y a mí, que es el de la vida y el amor que ella nos da. Pese a que está cansada, lo que sea, por todo el trabajo que ella hace, ella siempre se da un espacio para nosotros, siempre se da un espacio para jugar con mi ñaño. O si le digo, mami, por favor, tráigame el almuerzo, que me muero de hambre, ella lo hace, o se ve la manera de hacerlo. Entonces, son esos pequeños detalles que nos da día a día, que nos demuestra cuánto ella nos ama y eso es lo mejor que nos puede haber dado. Y también le preguntamos qué es lo que más admira de su mamá. La fuerza que tiene. Ella puede caerse mil y un veces, pero siempre se levanta. Siempre, siempre. Y nunca mira para abajo, a pesar de que se estrese o no, siempre sabe que va a salir adelante. Para terminar, el mensaje de cumpleaños a su mamá le recuerda esta recitación que siempre le dice. Es algo que yo le digo para pedir permiso. Ya, pero ya crecí, pero ahora era así ya. Mamita querida, chiquita yo estoy, pero es titito, todito, mi amor. ¡Ya! Reportó Andrés Villalba, el inspector Pepa. Ay. esa es la única recitación que sí realmente me mata de... me saca la Sharon, no, por favor, que vuelva la diva, que vuelva la diva. Ay, hijita de mi vida. Te amo. Ve que vuelve el show business porque se me sale la diva y se viene la Sharon. Y esa pobre Sharon es sufridora, sufre la pobre. No. A ver, volvamos con lo de... ¿Con qué teníamos para hoy día? Giovanni López y Giovanito. Giovanni López y Giovanito, ¿cómo es eso? Hechicera, hoy se hace presente en su cumpleaños y esto le dice: nosotros, de compartir con ella, nos sentimos demasiado felices y espero que todas las cosas sigan yendo bien para continuar juntos. ¡Ay, bien, ay! Orlandito, al Loromero que nos...
nos permite hacer todo este show de cumpleaños, los llevo en mi corazón. Muchas gracias a todos. ¡Y que viva la